Hoy en Seguí la Moda hacemos un make-up para el finde. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Seguí la Moda. Yo soy Betsy, para los que no me conocen. Hoy tengo un video que armé hoy, que es domingo, justamente porque tengo un pequeño evento. Voy a hacer una visita a la Feria Masticar y para mí las actividades del fin de semana me encanta estar maquillada. Para mí el make-up es como parte del look y si voy a estar vestida para algún evento en particular, seguramente esté usando algún make-up acorde. Quizás les pasa que el fin de semana no saben muy bien qué hacer, como que te querés maquillar pero no querés estar demasiado lookeada. Entonces armé este look que tranquilamente se puede usar con otro labial y hacerlo de noche o usarlo así simple y que sea de día. Antes de ver el video les voy a pedir que si todavía no se suscribieron al canal lo hagan. Aquí debajo tienen el botoncito para suscribirse. Si ya están suscriptos recuerden apretar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subo un nuevo video, que suele ser los viernes, aunque no siempre es los viernes. Y además recuerden que pueden seguirme en todas las redes sociales como @seguilamoda. Y ahora sí, vamos a ver el video. Vamos a empezar hidratando los labios. Voy a utilizar esta base que es la Miracle Cushion de Lancôme, pero la voy a usar con una brochita lengua de gato para lograr un esfumado mucho más liviano. Quiero lograr una cobertura súper súper suave, casi de BB Cream. Ahora pasamos al corrector, que lo voy a aplicar bien por debajo de los ojos en donde tengo un poquito de ojera porque es domingo. Voy a iluminar el centro de la nariz, un poco la frente, el mentón y por encima del labio. Y con la misma brocha lengua de gato voy a esparcir todo el maquillaje por mis ojos para lograr una cobertura lo más uniforme posible. Recuerden que es importante dar pequeños toquecitos y no realizar movimientos muy bruscos. Ahora voy a pasar al primer de ojos, voy a aplicarlo y mientras se absorbe voy a pasar a las cejas. Me encanta este lapicito de Natura porque tiene de un lado el delineador, aunque no lo use en este tutorial. Para rellenar las cejas vamos a utilizar el lapicito y vamos a tratar de empezar por el medio, nunca por la punta, para lograr una cobertura lo más prolija posible. No es necesario que se dibujen nada que no existe, simplemente para rellenar. Voy a utilizar este rubor que como ven está bastante, bastante terminado. Con lo que les queda en la brocha pueden esparcirlo por la frente, casi hasta la línea del pelo, y un poco debajo de la pera y el cuello. Ahora con este polvo traslúcido voy a fijar el maquillaje con pequeños toquecitos para que se mantenga matificado durante todo el día. Y voy a poner el rubor, sonreímos así medio falsamente y marcamos las mejillas. Con la paleta Naked voy a empezar con un tono marrón claro, en donde voy a marcar la totalidad del párpado móvil en la que voy a maquillar y puedo subirme un poquitito por ahí por donde se hunde el párpado móvil. Con un pincelito un poco más finito, como este de lápiz, voy a marcar la profundidad con un tono más oscuro y luego con una brochita limpia, como este que es el 217 de MAC, voy a esfumarlo y esfumarlo hacia la ceja. Y ahora voy a utilizar este tono que es casi como un doradito para todo lo que es el párpado móvil para darle un poquitito de luz. Voy a continuar con el esfumado, esto nunca termina. Con el mismo color dorado voy a aplicarlo por debajo de las pestañas inferiores y también voy a poner uno de los colores más oscuros, quizás mezclando los dos, eso va a depender de qué tan intenso lo quieran, por debajo de la línea de las pestañas como si me hicieran delineado. Y ahora sí voy a delinear, este es un delineador en gel cremoso que me encanta, lo pueden utilizar cualquiera que tengan ustedes en sus casas y lo van a lograr un resultado bastante parecido, la idea es aplicarlo lo más cerca de la línea de las pestañas. Esta máscara nueva que es una de Givenchy, que es la Volume, miren lo que es, o sea, una intensidad impresionante, pero bueno, me encantó para el fin de semana porque si bien es bastante dramática, no es tan exagerada. Eso sí, es waterproof porque había mucha humedad este día y no quería que se me corriera. Para las pestañas inferiores la voy a aplicar con pequeños toquecitos y voy a fijar todo con el Fix Plus. Es un excelente complemento para fijar todo el maquillaje y unificarlo. Como me había olvidado del iluminador, no hay problema. Lo voy a poner en donde se suben las mejillas, justo en el huesito y también un poco en el centro de la nariz y arriba de las cejas. Y termino todo con el labial. Este es un labial nuevo de MAC que me estrené justamente este domingo para ir a la feria a masticar. Y les cuento que duró un montón y eso que comimos bastante. Y listo, este es el make-up terminado, súper dominguero, para utilizar con este labial o alguno más subido de tono si se animan.
Buenísimo, chicas, eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo y se animen a usar este make-up. Si usan este make-up y lo suben a Instagram, etiquétenme en la foto, así puedo ver cómo les quedó, o háganme un llamadito de atención, porque algunas veces con las notificaciones, si simplemente me dejaron un comentario, no me sale, pero si me etiquetan en la foto, sí me sale la notificación aparte. Así que quiero ver cómo se hacen este make-up ustedes mismas. Si les gustó, no olviden dejarme un me gusta aquí debajo y acuérdense que siempre tienen toda la info de los productos que usé, así como mi look, en la cajita de información. Pueden dejarme comentarios si tienen alguna duda o consulta o algún tipo de video que les gustaría ver o algún tipo de makeup que les gustaría que haga. Recuerden suscribirse al canal si todavía no lo hicieron y marcar la campanita para recibir las notificaciones. Pueden seguirme en todas las redes sociales como @seguilamoda y nos vemos la semana que viene con un nuevo video. ¡Adiós! Mientras sale quemado el video, me voy a poner esto porque así me relajo un poco, porque si no, qué estrés.